Yo, 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 yo. Yo, 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 hola. Qué tranza, vatos de YouTube, estamos con otro top. Pero primero quiero presentarles al nuevo miembro del canal. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Carney. Hola a todos. Hola. 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 Es un honor hacer un video con usted, señor Saratubie. Bienvenido, Carney. Bueno, pasamos al video. Hoy, como vieron en el título, hablaremos de los maestros de la música. Pero antes quisiera decir que habrán personas que me dirán que la música clásica es aburrida. Pues les diré algo. Váyanse a la puta mierda, pinches incultos de mierda. No, ya en serio. Hago este top porque quise hablar sobre uno de mis géneros de música favoritos. Pero hay tres cosas. 1. Pondré las canciones más representativas de estos maestros. 2. Este top es dependiendo mi opinión. Así que no me estén chingando en los comentarios. Y 3. Antes de que se vayan, quédense viendo el video porque este top tiene un puesto extra. Ahora sí. Corre la... Número 10. Luigi Boccherini. Nació el 19 de febrero de 1743 en Lucca, Toscana, en el seno de una familia de artistas, donde pudo desarrollar su vocación. Su padre fue contrabajista y chelista y su hermana bailarina de ballet. Su hermano Giovanni Gastone inicialmente participaba en el cuerpo de baile, pero más tarde en la poesía y la escritura, al grado en que llegó a escribir libretos para Antonio Salieri y Joseph Haydn. Boccherini se interesó por el violonchelo desde temprana edad. Su padre le dio las primeras clases. Posteriormente, Boccherini adquirió un nivel magistral en su instrumento, bajo la tutela de Domenico Francesco Vanuzzi, 1718-75, chelista, maestro de armonía y contrapunto, así como compositor de música sacra. Progresó tanto que en las fiestas de Lucca de 1756 consta su participación como violonchelista, contando con tan solo 14 años de edad. También quedó su nombre registrado como músico de capilla, tocando violonchelo y contrabajo, en los anuarios de Lucca que datan del 22 de abril de 1755. Número 9. Tchaikovsky. Piotr Tchaikovsky nació en Botkinsk, un pequeño pueblo en la actual Udmurtia, que anteriormente fue parte de la provincia de Viaca del Imperio Ruso. Su padre, Ilya Petrovich Tchaikovsky, era el hijo de Piotr Fyodorovich Tchaika, conocido posteriormente como Piotr Fyodorovich Tchaikovsky, quien obtuviera un título nobiliario por sus servicios como médico militar para la zarina Catalina II de Rusia. Su padre fue un ingeniero de minas del estado, de ascendencia ucraniana. Tchaika es un apellido tradicional de Ucrania. Nació en 1745 en Nikolaevka, cerca de Poltava, Ucrania, fue el segundo hijo de Fyodor Tchaika y su mujer Ana, y estudió en un seminario en Kiev, pero más tarde recibió enseñanzas de medicina en San Petersburgo. Número 8. Joan Pachelbel. Joan Pachelbel nació en el año 1653 en Nuremberg, en el seno de una familia de clase media, siendo hijo de Johann Hans Pachelbel, nacido en Unsiedel, Alemania, en 1613, un comerciante de vinos, y de su segunda esposa, Anne Maria May. La fecha exacta de su nacimiento es desconocida, aunque a juzgar por la fecha de su bautismo, 1 de septiembre, se estima que pudiera haber nacido a finales de agosto. A temprana edad, Pachelbel recibió clases música con Heinrich Schwemer, un profesor de música que posteriormente se convirtió en el cantor de la iglesia de San Sebaldo, Sebalduskirche.
Algunas fuentes indican que Pachelbel también estudió con Georg Kaspar Wecker, un organista perteneciente a la misma iglesia e importante compositor de la escuela de Núremberg, aunque actualmente se cree que esto fue muy poco probable. Número 7. Giacomo Puccini. Fue un visionario, creador de los conceptos de música que regirían el cine durante el siglo XX. Para él, el uso de pasajes modales o recursos politonales y la tonalidad o la atonalidad eran cuestiones de efecto que estaban definidas por las necesidades dramáticas de la obra. Por ejemplo, en Tosca, la forma en que reemplaza el texto por pasajes musicales nos anticipa la acción que está por acontecer, al mejor modo de Alfred Hitchcock en sus películas de suspense. Otro ejemplo es en La Bohème, cuando se escucha el tema de Mimi antes de que ella aparezca en escena, cuando Rodolfo les dice a sus amigos que se va a quedar en la buhardilla. Fue uno de los pocos compositores de ópera capaces de usar brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Número 6. Georg Friedrich Händel. Händel nació el 23 de febrero /5 de marzo de 1685 Gek. En la ciudad de Halle, ubicada en el Ducado de Magdeburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, hijo de Georg Händel y Dorothea Taust, su padre, que tenía 63 años cuando nació Georg Friedrich, era un cirujano barbero de prestigio que sirvió en la corte del Ducado de Sajonia-Weissenfels y el Margraviato de Brandeburgo. De acuerdo con el primer biógrafo de Händel, John Mainwaring, había descubierto tan fuerte propensión por la música que su padre, que siempre había deseado que se dedicara al estudio del derecho civil, tuvo razones para alarmarse. Le prohibió estrictamente que jugueteara con cualquier instrumento musical, pero encontró medios para conseguir un pequeño clavicordio que transportó en privado a una habitación en la parte superior de la casa. Número 5. Antonio Vivaldi. Sobre los orígenes de su familia se sabe muy poco. Su abuelo, Agostino, era un panadero de Brescia, casado con Margherita, con quien tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Giovanni Battista, familiarmente llamado Gian Battista, que nació en 1656 y fue el padre del compositor. Margherita, tras morir su esposo, fue a Venecia con sus hijos. Gian Battista fue peluquero antes de empezar a destacar como violinista y dedicarse a ello profesionalmente. En junio de 1676, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio con Camilla Calicchio. El músico Gian Battista Vivaldi, apodado Rosso, Rojo, y registrado en algunos documentos como Giovanni Battista Rossi, fue miembro fundador del Sovegno de Musicisti di Santa Cecilia, organización profesional de músicos venecianos. Asimismo fue violinista en la orquesta de la Basílica de San Marcos y en la del Teatro San Giovanni Grisos. Número 4. Georg Svizet. Georg Svizet nació en París el 25 de octubre de 1838. En su certificado de nacimiento consta como Alexander César Leopold, pero el 16 de marzo de 1840 fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto como Georges, nombre por el cual sería conocido durante el resto de su vida. Su padre, Adolphe Amand Vizet, había sido peluquero y fabricante de pelucas antes de ser profesor de canto a pesar de su falta de estudios formales.
Su madre, Aimée Leopoldine Josephine del Sarte, era una célebre cantante de la época que también llegó a componer algunas obras, incluyendo al menos una canción que fue publicada. En 1837, ambos contrajeron nupcias en contra de los deseos de la familia de la novia, que consideraban al novio un candidato de baja estofa. Los del Sartes, aunque pobres económicamente, eran una familia de un alto nivel cultural y musical. Número 3. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold era el segundo maestro de capilla en la corte del arzobispo, aunque fue un experimentado profesor. Su madre se llamaba Ana María Perl. Debido a la altísima mortalidad infantil en la Europa de la época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio solo sobrevivieron María Ana, apodada cariñosamente Nanel, y Wolfgang Amadeus. Fue bautizado en la Catedral de San Ruperto el día después de su nacimiento con los nombres de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. A lo largo de su vida firmaría con diversas variaciones sobre su nombre original, siendo una de las más recurrentes Wolfgang Amadeus Mozart. La casa natal de Mozart se encuentra en la Getreidegasse de la ciudad de Salzburgo. Número 2. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach perteneció a una de las más destacadas familias musicales de la historia. Durante más de 200 años, la familia Bach produjo buenos intérpretes y compositores. En aquella época, la iglesia luterana, el gobierno local y la aristocracia daban una significativa aportación para la formación de músicos profesionales, particularmente en los electorados orientales de Turingia y Sajonia. El padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius Bach, era un talentoso violinista y trompetista en Eisenach, una ciudad con cerca de 6.000 habitantes en Turingia. El puesto involucraba la organización de la música profana y la participación en la música eclesiástica. Los tíos de Johann Sebastian eran todos músicos profesionales, cuyos cargos incluían organistas de iglesia, músicos de cámara de la corte y compositores. Número 1. Ludwig van Beethoven. La familia de Beethoven vivía bajo condiciones modestas. Su abuelo paterno, llamado también Ludwig Malinas, 1712-1773, era descendiente de una familia de campesinos y granjeros originarios de Brabante, en la región de Flandes, Bélgica, que se trasladaron a Bonn en el siglo XVIII. La partícula van de su nombre, contrario a lo que pudiera creerse, no posee orígenes nobles, mientras que Beethoven probablemente pudo haberse derivado de Beethoven, una localidad de Lieja, aunque otra hipótesis apunta a que el apellido proviene de Beet, que en flamenco quiere decir remolacha, y Oven, que es el plural de Oz, granja. De esta forma, Beethoven vendría a significar granjas de remolachas. En marzo de 1733 su abuelo emigró a Bonn, en donde trabajó como director y maestro de capilla de la orquesta del príncipe elector de Colonia. Puesto extra. Jean-Joseph Mouret.
Fue hijo de un comerciante de seda que le hizo dar una buena educación y, constatando sus dones precoces para la música, favoreció su elección. Cantaba con talento y comenzó a componer con éxito. Hacia los 25 años, se estableció en París. No tardó en ser conocido y entrar en contacto en 1708 con Ana Luise Benedicte de Bourbon Condé, duquesa del condado de Maine, a lo cual favoreció su carácter agradable. Llegó a ser superintendente de música en la corte de Esceaux. Se casó y tuvo una única hija. Colaboró en la Académie Royale de Musique, así como en la Comédie Italienne. Más tarde fue nombrado director del Concert Spirituel, lo que le procuró el desahogo económico. A pesar de ello, el final de su vida fue ensombrecido por sus desengaños, viéndose afectado por la decadencia y la locura. Acabó pobremente su vida en un hospicio religioso de Charenton. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like y comentarios. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte un video. También agradezco a Capey por ser parte de esto. No, al contrario, Sagat. Gracias por invitarme. Bueno, eso es todo. Adiós.